Usuarios del impulso.com, en este momento me encuentro acá en Quibo, en la parroquia La Ermita. A mi lado se encuentra el administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto, Monseñor Víctor Hugo Basáez. Monseñor, me gustaría que nos comentara qué siente volver a encontrarse con el pueblo quiboreño también después de 2 años de sin procesión, sin peregrinación. Pues por supuesto que una gran alegría el estar acá compartiendo pues este gran amor que el pueblo de Quibor siente hacia su caimana, como popularmente llaman a la Virgen de Altagracia. Tener la oportunidad, pues, nuevamente de reunirnos como pueblo en la celebración de la Eucaristía y tener la oportunidad de caminar de nuevo junto a la Virgen, pues, hasta la iglesia matriz de acá de la ciudad. Es una gran alegría, es un gran gozo en el espíritu lo que le produce a uno y tener esta oportunidad de estar nuevamente cerca del pueblo y de volvernos a reunir, de volvernos a reencontrar también con la Virgen de Altagracia acá en Quibor. ¿Qué le pide o qué le agradece, Monseñor, a la Virgen de Altagracia? En primer lugar, la protección amorosa que ella mantiene sobre este pueblo. El pueblo quiboreño tiene un gran amor por su Virgen, ¿no? Y venimos de 2 años muy difíciles, donde tuvimos que vivir nuestra fe y donde este pueblo tuvo que vivir la fe desde sus hogares, pero siempre añorando este momento. Y yo estoy plenamente seguro, y así lo he escuchado en algunas personas, de que si hubo alguien de que este pueblo se confió y en quien confió este pueblo en el momento pues del fragor de la pandemia del coronavirus acá en Venezuela, fue precisamente de la Virgen de Altagracia. Si algo tenemos seguro es la protección, el amor, el acompañamiento de esta advocación de la Virgen hacia todo este pueblo quiboreño. Monseñor, sabemos que la primera es que la Santa Eucaristía se va a celebrar afuera de la parroquia. Me gustaría que nos comentaras cómo fue la decisión de realizarlo acá afuera para que las personas también puedan acercarse acá a la iglesia. Sí, porque hasta ahora pues la Eucaristía se había celebrado al interno del templo, pero es un templo muy pequeño y donde quienes podían acceder hasta la celebración del sacramento pues eran muy pocas personas. La idea es hacerlo a cielo abierto para que todos tengan la oportunidad de la misma manera de participar en la Eucaristía, que no sean simple y llanamente unos en el templo que están esperando afuera, los que están afuera salgan del templo para poder ver algo. No, la idea es que todos participemos por igual de la Eucaristía y que todos pues nos aprovechemos de la gracia que ese sacramento nos regala. Monseñor, usted tuvo la oportunidad de acompañarnos dentro del cordón en la peregrinación de la Divina Pastora. ¿Usted también va a acompañar al pueblo de Quibor acá en la procesión de la Virgen de Altagracia? Sí, tengo previsto pues caminar con el pueblo. Es una gran ocasión, 2 años sin poder hacer esto, entonces tengo previsto también acompañar al pueblo de Quibor en su peregrinación hasta la iglesia matriz. Bueno, me gustaría que le diera la bendición a todas las personas que ven que sintonizan el impulso, y qué mensaje le da a todas las personas acá de Quibor y de toda esta hora. Bueno, mi bendición a todos y mi invitación a seguir creciendo en la fe, a seguir creciendo en la esperanza y a seguir creciendo en el amor. Y a seguir teniendo conciencia de esa protección amorosa de la Santísima Virgen sobre todos y cada uno de nosotros. Venezuela es un pueblo mariano, Lara es un estado eminentemente mariano, y yo les invito pues a todos los larenses a confiarse siempre a la protección amorosa de la Virgen, y de manera muy particular a todos los quiboreños a seguir confiando en su amada caimana, en su amada protectora que es Nuestra Señora de Altagracia. Estas fueron las palabras del administrador apostólico, Monseñor Víctor Hugo Basáez, quien reportó para El Impulso, Nira López.